Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy he amanecido con una nueva actualización en el CSGO. No ha sido panorama, que se estaba hablando muchísimo. Ha sido una actualización en armas y en el mapa de Mirage. También en canales, pero nadie juega, así que poco voy a hablar de ese mapa. Así que en este vídeo vamos a ver todos estos cambios al detalle. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver lo que ha hecho Valve. ¡Let's go! Vamos a ir por orden. Vamos a empezar hablando de los cambios que han hecho en las armas. Seguramente estáis pensando en una. Hay una que siempre os mata, ¿no? Es la CZ. Evidentemente, vamos a ver los cambios que han incluido en este arma, ya que la han nerfeado. Ahora es peor, ya que su daño base ha bajado de 33 a 31 y ahora, según esta actualización, un solo disparo ya no va a ser letal contra los oponentes que lleven casco. Así que, por lo tanto, este arma es peor que antes. ¿Esto significa que vaya a desaparecer? No. Pienso que va a aparecer ahora la 5-7, que es un arma que ya se estaba viendo poquito a poco. Ahora va a estar más fuerte, evidentemente, pero del lado terrorista la CZ sigue siendo superior a la Tech-9. Es que ese arma recibió un nerfeo muy, muy grande. Va a aparecer mucho la P250 y, como digo, 5-7, CZ, P250. Ahí va a estar la cosa, pero lo importante, la han bajado, por fin. Ahora toca hablar de este rifle M4A1S, arma que necesitaba una mejora y ha sido, en este caso, en el número de balas. Ahora, en lugar de tener 60, tenemos 80. 4 cargadores. Pienso yo que este no es la mejora que necesitaba este arma. ¿Por qué motivo? Porque yo pienso que las balas no era lo que la hacía peor que la M4A4, sino su cadencia, que es bastante lenta, y sus... bueno, el cargador, que son 20 balas en lugar de 30. Si atacase Valve esas dos cosas, pienso yo que la podrían mejorar bastante más. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Yo pienso que es una mejora, pero no la que necesitaba este arma. Ahora vamos a hablar de la MP7, arma que ahora es más barata, de 1700 pasa a 1500, y pienso yo que va a parecer bastante. Es un arma muy polivalente, a mí no me gusta mucho. Antes, a mí la que me gustaba era la UMP, pero la han nerfeado, así que a lo mejor la empiezo a usar, quién sabe. Además, es un arma que recordar que si matáis con ella da 600, al igual que todas estas, menos la P90, que sé que ninguno de mis suscriptores la usa, que da 300 de dinero. Vale, ahora vamos... Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, ya podéis borrar los grafitis que tenéis en vuestro inventario y que no uséis. Antes no se podía, ahora se puede. Ahora sí que sí, vamos a pasar a hablar de este mapa. Mirage ha sufrido unos cambios muy interesantes que quiero hablar con vosotros. El primero y el más importante, fijaros en esto. No hay colisión de la granada con el techo. Ha desaparecido ese techo invisible que, como digo, hacía imposible lo que acabo de hacer. Ahora, por lo tanto, van a aparecer un montonazo de humos completamente nuevos. Humos que antes no podían ser posibles, como digo, por esa colisión en el techo. Os voy a poner un ejemplo, un humo que ha creado un usuario, como veis, desde la zona de Forest de B hacia el Palacio de A. Antes esto era imposible, hubiera colisionado con ese techo invisible y hubiera acabado en cualquier otro lado menos ahí. Por lo tanto, chicos y chicas, si este vídeo es muy, muy apoyado, prometo ponerme a aprender humos nuevos y traeros un vídeo mañana o lo más pronto que pueda. Mi idea es mañana. Como digo, por favor, reventar este vídeo a likes para que yo sepa que os gustaría ver ese contenido en el canal. Vale, ahora sí que sí, vamos a ver los cambios que han hecho en el mapa, aparte de esa colisión, de que han quitado la colisión en el techo. Como veis, la rampa que acaban de poner aquí es perfecta para que nadie se bloquee. No me jodáis los ruseos ya. Ahora es imposible que nos bloqueemos. Así que esta rampa, muy fácil para todo el mundo. Y aquí, en lugar de haber una escalerita, han puesto unas cajas. Recordad que antes había una escalerita por aquí. Ahora son estas cajas. Vamos a ir hacia la zona de medio porque va a ser bastante rápido. Antes aquí había una especie de porche, ¿no? Que te ocultaba, una especie de madera. Y ahora no lo hay. Por lo tanto, cuidado ahora con esconderos en esa zona. En conector ha desaparecido por aquí una especie de puerta que había. Ahora, no sé, a lo mejor hace que haya más luminosidad. Mejor, no sé. Y esta es ahora en cambio en las cajas que han incluido esta textura que vamos a ver también aquí. Como veis, esta cajita de aquí y también por esta zona. También han cambiado algo en la zona esta de aquí, que supuestamente la hace más visible, pero como veis, me parece que esto antes no estaba, estas cosas de aquí.
Yo lo veo todo igual, decidme en los comentarios si vosotros lo veis distinto. Otra cosa que han cambiado, en la zona de Palacio, como veis, esta esquina ahora la han puesto como más circular, por decirlo de alguna manera, o semicircular sería mejor dicho. No es un cambio importante, pero aquí esto lo han cambiado, lo han hecho más bonito, cosa que a mí, por lo menos personalmente, me gusta más ahora. Y también estos edificios de aquí, ¿vale? Más cambios a resaltar. Bueno, que sepáis que la zona de medio, exceptuando esta zona, no la han tocado. La zona de, como veis, de ratas tampoco la han tocado. La zona de televisión tampoco la han tocado, aunque mejor lo hago así. Y ahora vamos hacia la zona de apartamentos TV, que sigue estando completamente igual, pero fijaros lo que han hecho en Forest. Pienso yo que esto es una mejora, desde luego. Ahora mola más picar por estas zonas, ¿no? Te puedes esconder aquí, que solo se te ve a la cabeza. A lo mejor es más difícil dar eso. Quiero que atendáis a una cosa, ¿vale? Fijaros en esto. Nos subimos aquí y andamos un poquito, ¿vale? Más o menos, si no me equivoco, hasta aquí. Estoy levitando. Bueno, estaba. Esperad que lo hago otra vez. No, lo hago otra vez. No, lo hago otra vez. Me voy a quedar aquí porque si no la cago. Estoy levitando, chicos. Estoy completamente levitando. Y además me permite piquear esta zona de aquí. Puedo ver ventana y esto antes evidentemente no se podía hacer. Porque os lo enseño, mucha gente me dice, joder, Black, ahora no van a hacer esta guarrada. Estoy seguro que mucha gente la habrá visto ya, porque esto lo he visto yo por foros. Bueno, no sé si esto lo van a cambiar, si lo van a mantener, pero algo para que tengáis en cuenta. Juraría que esto antes no se podía hacer, ¿vale? Y más cambios que se hayan incluido en el mapa de Mirage. Creo que esto antes no estaba, pero esto es inservible. Hey, igualmente no tiene mucho que hablar y ya está. La zona de CT la misma de siempre. Y aquí va a acabar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Como digo, el cambio en las armas todos me parecen positivos, aunque al M4 yo le hubiera puesto algo más. Los cambios en el mapa me parece perfecto, lo que hayan quitado la colisión del techo para que permita que haya nuevo meta de humos. Veremos un montonazo nuevos. Y bueno, el resto de cambios, no sé si el mapa es más CT, más terror, pero están ahí, lo veremos en los próximos días, estoy completamente seguro. Os recuerdo, este fin de semana, de hecho hoy empieza la SL Belo Horizonte, es un evento de la SL en Brasil. Mañana empieza la CSGO Asia. En estos dos eventos se va a jugar con el parche anterior, no con el nuevo. Así que si queréis buscar nuevos cambios, no lo vais a encontrar ahí. Lo vais a encontrar en MM o en foros. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que reventéis el botón, el vídeo a likes, para que haya ese vídeo de nuevos humos. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.